Tiago es un fenómeno, más bueno, y el otro todo lo contrario, un hijo de... Mateo me mira y me desafía, y al final te termina riendo, ¿viste? Porque... Personaje, la verdad que son muy diferentes uno con el otro. Y sí, era todavía chiquito, pero pinta más... A Mateo. Lionel Messi y Antonella Roccuzzo son dos personas muy conocidas a nivel mundial por su carrera profesional y por ser una pareja muy mediática. Ambos son padres de tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. A pesar de la fama y el éxito, Messi y Roccuzzo han demostrado ser padres comprometidos y amorosos que han inculcado valores importantes en sus hijos desde una edad muy temprana. Y Thiago no, Thiago le gustan los autos, le gustan las motos. Una de las cosas que más se destaca en la educación que Messi y Roccuzzo han dado a sus hijos es la importancia que le dan a la familia. A pesar de que Messi es uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo, siempre ha priorizado a su familia y ha hecho todo lo posible para estar presente en los momentos importantes de la vida de sus hijos. Antonella, por su parte, también ha sido una madre muy presente y dedicada, y siempre ha tratado de transmitirles a sus hijos la importancia de estar unidos como familia. Que es algo que estamos muy encima, tanto Antonella como yo, incluso... Otro de los valores que Messi y Antonella han inculcado en sus hijos es la humildad. A pesar de ser una de las parejas más famosas y ricas del mundo, Leo y Antonella han tratado de criar a sus hijos con los pies en la tierra y de enseñarles que el éxito no lo es todo en la vida. Han tratado de mostrarles que lo importante es ser buena persona y ayudar a los demás. La educación de los hijos de Messi y Antonella también ha estado muy enfocada en la responsabilidad y el trabajo duro. A pesar de que los niños son todavía muy pequeños, Messi y Roccuzzo han tratado de inculcarles la importancia de ser responsables con sus tareas y de esforzarse al máximo en todo lo que hacen. Han tratado de enseñarles que no hay nada en la vida que se pueda conseguir sin esfuerzo y dedicación. Tenían que hacer cosas o ganárselo para que... Por último, otra de las cosas que se destaca en la educación que Messi y Roccuzzo le han dado a sus hijos es el amor por el deporte. Siendo Messi un jugador de fútbol profesional, era de esperarse que sus hijos tuvieran una afición por este deporte. Sin embargo, Messi y Roccuzzo han tratado de inculcarles a sus hijos no solo el amor por el fútbol, sino también por otros deportes y actividades físicas. Han tratado de mostrarles que el deporte es una forma divertida y saludable de pasar el tiempo y que puede ser una herramienta importante para desarrollar valores como el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina. Sí, Mateo patea, le gusta. Derecho también. En resumen, Lionel Messi y Antonella Roccuzzo han demostrado ser unos padres amorosos y comprometidos con la educación de sus hijos. Han tratado de inculcarles valores importantes como la importancia de la familia, la humildad, la responsabilidad y el amor por el deporte. Sin duda, la educación que Messi y Roccuzzo le dan a sus hijos es un ejemplo de cómo se puede ser exitoso y famoso sin perder de vista lo realmente importante en la vida. Qué bueno, que tienen que valorar las cosas y ganarse lo suyo también.